Gentlemen, welcome, welcome, welcome. How are you? Hi, Patricia. Hello, Janara. Hi, Stephanie. Hello, Christian Reyes. Hello, Dalila. Hi, Oscar. How are you? Good evening, everybody. Welcome. ¿Cómo están? Hi, good evening. Good evening, good evening. Today is Friday. Are you ready for your English class? Yes, we're ready. All right, that's excellent. That's excellent. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en el desarrollo de las actividades que estamos pendientes en la plataforma. Quisiera que me dijeran si tienen actividades pendientes en la sección 1, sección 2, sección 3 y el midterm exam. ¿Por dónde vamos? Patricia, ¿por dónde va usted? Yo voy por el 5, a empezar el 5. ¿Por empezar la sección 5? La sección 5, ya. Ok, perfect. Excelente, sí. Patricia. Very good. Me gusta. Janara, ¿por dónde va? Sección 4. Excellent. Excellent. Wonderful. I like that. Very good, Janara. Stephanie, ¿por cuál sección va? Completando la sección 3 para sección 3. Pasarme a la 4, sí. Ok, that's perfect. Sección 3 a pasar la 4. Very good. El midterm le falta. Christian Reyes, ¿por dónde va? Section 4.3. 4.3, perfect. I like that. Oscar Arias, ¿por dónde va? En la sección 4, teacher. En la sección 4. Magnífico. Jamie, ¿por dónde va? Por la sección 4.5 de los posesivos. 4.5 de los posesivos. Éxito. Susana, le vamos a poner su nombre. Susana. All right. Excellent, Jamie. Vamos con Stephanie. Perdón, Susana. ¿Por dónde va, Susana? Ahorita estoy en el 4.6. Excellent. Very good. 4.6. Wow. Ivania Sánchez, ¿por dónde va? Voy por la 3. ¿Por la 3? Sección 3. Ok. Gracias, Ivania. Sí, todavía estoy en la sección 3. Ok, gracias, Ivania. Eric, ¿por dónde va? Por la 4, teacher. Voy atrasado. No, la 4 no va atrasado. Va perfecto. Marta, ¿por dónde va? En el examen estoy trabajando aún. No lo he terminado. El midterm exam, excelente. Dalila, ¿por dónde va? En la 2. Voy como variado, voy como saltándome, pero justamente es lo que estaba haciendo en ese momento. Ah, ok, all right. Pues como veo que la mayoría ya está al día, voy a trabajar con los que están un poco atrasados ahorita y los demás quiero que continúen en la plataforma. Me voy a enfocar en los que van atrasados para ponerlos al día. Yo los voy a estar visitando en los grupos, en los chats grupos, para apoyarles y para que sigan avanzando. Vamos a hacer eso unos 5 o 10 minutos y después vamos a regresar a la sesión principal y vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos para ver si les podemos dar retroalimentación y que podemos comprender mucho mejor las funciones. ¿Está bien? Está bien, okay. Teacher. Perfecto. Ok. Okay. Let's go.
Si usted le toca con una persona que usted sabe que esa, o esa persona le dice, yo voy en tal sección, y usted le puede ayudar para ponerlo al día, tenemos que estar terminados por lo menos sección 3 y completando el midterm exam. Eso es lo que estamos haciendo. Susan, Ivania, Stephanie, Susan, Dalila, Stephanie, let's go, Stephanie, let's go. Vámonos, Stephanie. Usted va a trabajar con Dalila. Fíjese que yo voy un poco atrasada. Justamente eso estaba viendo en ese momento cuáles son las que para poderlas rellenar, ¿verdad? Porque veo que sí tengo yo, o sea, los tengo mis apuntes, pero por motivo de tiempo no lo había como pasado a la plataforma y es lo que estaba haciendo en ese momento. Ah, pues yo también, porque ahorita estoy completando la conversación de la 310, el video. Sí, hola, bien. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué? Sí. Hi, hola, Catherine. Hi. How are you? Fine. What are you doing? Right now, we are working on the platform so that everybody can be updated. We have Stephanie. Stephanie, usted va en la sección 3, ¿verdad? La 310, estoy completando la conversación de, ¿con qué? Sí, con los verbos creo que son. De okay. ¿Quién eres? Ajá, ¿quién es ella? Esa es la que estoy completando, la 310, el video. Ok, ¿me puede hacer un favor, Stephanie? Usted va súper bien en la plataforma, va avanzando bien. ¿Cree que usted sabe cómo compartir la pantalla? No, porque cuando usted lo estaba enseñando, solo lo hice con el teléfono y no sé cómo se hizo. Ah, ok. Mire, abajo hay un botoncito verde con una flechita que dice Share Screen en el centro. Así, usted la presiona. Le voy a pedir ayuda a reaccionar, chat. Compartir. Tiene una flechita verde, tiene compartir pantalla. Esa es. ¿Puede ver mi pantalla ahorita? Sí. Sí. Ok, comparte su pantalla. Me sale pizarra. Ajá, dale share, solo share. No le des a nada de esos. Abajo, a mano derecha, tiene que decir share o compartir. A la compartir. Esa. Ok, ahí está. Stephanie ahí, está compartiendo su pantalla. So, ahorita nosotros podemos ver su pantalla. So, lo que me gustaría que usted haga, usted va al día con la plataforma. Así que usted no se preocupe ahorita. Usted está bien. Lo que quisiera es que le apoye a Dalila y a Catherine. Ellas están un poco atrasadas. Y que les comparta su pantalla, que les explique lo que va haciendo, cómo lo va haciendo, para que ellas se vayan poniendo a la mano. ¿Me puedes ayudar con eso, Stephanie? Vaya, está bien. Ok, Dalila, Catherine, ¿están ahí? Sí. ¿En qué actividad está usted, Catherine? Yo voy en la 3.2. Ah, ok. Ya pues usted también va bien. Dalila, ¿por qué sección va usted? Por la 2.1. Ok. Ah, pues hágame un favor, Stephanie y Catherine. Ayúdenmele a Dalila para que avance y nos ponemos al día y después vamos a continuar. Ok. Perfecto. Ok. Ya voy a regresar. Voy a ir a monitorear a los demás. Ya regreso. ¿Verdad? Hola, Oscar. Hola, Juan. ¿Cómo están? Hola, hola. Hi, teacher. Hola, hola. ¿Cómo van en la plataforma? ¿En qué sección vas tú, Oscar? Yo cabal en la 4.1, teacher, a iniciarla. Ah, ok. ¿Y Juan, en qué sección va usted? Yo voy bien atrasado, teacher. Yo le estoy comentando a Oscar que mañana sábado me pongo al día. Primero no, 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 no. Ahorita lo vamos a poner al día. Mañana sábado ya es muy tarde. ¿En qué sección va usted? Atrasadísimo, 1.8. 1.8.
Oscar sí. Arias, ¿usted sabe compartir su pantalla? ¿Compartir pantalla? Sí, así, sí. Como, así como lo hago yo. Así. Sí, así en Zoom. Sí, sí. Ajá. Comparta su pantalla. Vaya, en plataforma ahorita. En plataforma ahorita, por favor. Ok. Sería compartir pantalla. Comparte. Ahí me avisan si les. Ah, si les correcto. Carga. Excelente. Vaya, Oscar, tú vas perfecto ahorita. Haceme un sí. favor. Apóyame Diga. Con Juan José a que se ponga al día, por lo menos con la sección 1, 2, 3 y el midterm exam. ¿Me puedes hacer ese favor? Sí, sí, no hay problema. Ok, Juan José, por favor, sí. sigue las indicaciones de Oscar para que él te ayude con las actividades que te hacen falta. Gracias, Perfecto. Oscar. Bueno, Perfecto. Ya sabes, teacher. Gracias. Bueno. Hola, Patricia. Hola, hola Genara. ¿En qué sección hola. Va usted, Genara? En el 4.4. ¿Y usted, Patricia? En la 5, 5.1. Ok, Patricia, ayúdame. Estábamos viendo la estábamos viendo la 4.5 de los posesivos, pero se me desconectó esta cuestión y dejé de compartir pantalla. Ah, ok, eso quiero es la, que hagas. Donde vamos con Genara. Sí, comparte uh-huh. tu pantalla con Genara y ayúdale a que llegue a las 5 contigo. Gracias. Sí, eso, en eso estábamos, solo que se me desconectó esta cuestión. Ok, ya vengo, ya les voy a apoyar. Okay. Gracias. Ok. No sé en qué parte se quedó Genara porque no me había dado cuenta que... El examen, bajo la evaluación. Y la 1.9, ¿qué era? La 1.9 básicamente es... Ah, dale. Hola, Cristian. Hola, Eric. Cristian, ¿en qué sección vas tú? 4.3 estamos los dos, teacher. Ah, ok. Ah, pues continúen. ¿Saben cómo compartir las pantallas? Sí, sí. Ok, comparta uno de ustedes dos, comparta la pantalla para que trabajen juntos. La idea es que vayan trabajando juntos. Obviamente nadie es perfecto, todos vamos a cometer errores. El objetivo es trabajar juntos. Así que uno de ustedes puede compartir la pantalla para trabajar en la sección que están haciendo. Ok. Ok, Cristian, sí. Ok, quiero ver. ¿Quién va a compartir su pantalla? Quiero ver. ¿Te gusta, Cristian? Ok, Cristian, comparte tu pantalla. Ya dijimos. Ahorita. Sí. Tenemos este diálogo que tenemos que practicarlo. No. Yo ahorita no necesito que estén practicando, que estén haciendo... No, yo lo que necesito es que estén trabajando las actividades de la plataforma. Es que en esto no dice sobre escribir aquí, por eso es que nadie ha escrito nada aún. Ah, ok. Si no dice que escriban nada, no se necesita. Continúe la próxima. No lo vamos a practicar porque aquí dice... No, si solo bueno. es de ver el video, ve el video, pero lo que yo necesito es que vayan haciendo las prácticas en la plataforma. Ah, ok. Vamos al siguiente entonces. Sí, sáltese eso y seguimos al siguiente. Aprovechemos el tiempo para avanzar. Esas prácticas orales, de fluidez y todo eso las podemos hacer después. Ahorita necesito que avancemos en la plataforma. Ya voy a regresar. Ok, okay teacher. Si the object is at the beginning, not at the end, as the previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions. Israel Villatoro, ¿qué está haciendo aquí solo? Hola, me acabo de conectar, por eso. Ah, ok. Aquí está Stephanie. Hola, Stephanie. ¿Se salió, Stephanie? Hola, Stephanie, ¿me escucha? Hola, profe, sí. Es que me estaba dando problemas en la pantalla. Ah, ok. Sí, ya te voy a volver a mandar al grupo donde estabas. Estabas en el... Gracias. ¿Con quién estabas? Con Dalila y Catherine.
Sí, correcto. Ok, ahorita te pongo ahí. Gracias. Gracias. Israel, te voy a poner en el mismo grupo con Stephanie para que te ayude. Ah, ok, gracias. Ahí va. Tienes que darle a ingresar, Israel. Ok, estoy esperando. ¿No te cayó? No, no me ha caído nada. Ahí te tiene que caer algo. Yo creo que tu inter está muy lento. Puede ser que sí. ¿Ya te cayó? No, no. ¿Ya te cayó? No, no. No, no, no me aparece nada. Ah, pues sí, está muy lento tu inter. Ah, pues trata de avanzar a como puedas. Avanza en la plataforma. Ok, ahorita. ¿Puedo copiar? Ah, muy bien, perfecto. Vaya. No, bueno, sí, mejor la copiamos juntas, Katherine. Ajá, sí, sí, pues sí. Mira. Sí, sí, sí. Espérame, que yo estoy en mi teléfono. Ok. Sí, mira. Sí, sí, sí se ve bien. En el teléfono solo le puede dar zoom. Aquí estoy. ¿Ve? No. Gracias. Bye. 3-4. Lo voy a subir. Bye. Hiroshi, are you and Mike from Japan? Yes, we are. Esos son como los exámenes que hice, Katherine. Ajá. Are you from Tokyo? No. Ay, no. Ay, no quiero. Me avisa para subir. Vaya. It's Laura from y si la pone como, por ejemplo, si usted la pone como mal, le aparece así como un chequecito que está mal. Sí. Ya, ajá, sí, aparece una X roja y se le encierra en rojo. Ah, ok. Gracias. Catherine. Hola. Hi. Yo creo que de su micrófono está saliendo interferencia de alguna tele o algo así. Perdón, ahorita lo apago. Okay, thank you. Subo. Sí, un poquito, por favor. Sí, sí. ¿Ya terminó la 2? Por donde hice. Uy, subió mucho. Ahí se vio. No bote basura ahí. Si quiere, puede subir un poquito más desde donde hice conversación. Conversación 2. La 2 ya estuvo. Ajá, de ahí, ¿ahí? De ahí. Ah, sí, 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 gracias. Mi amor, anda pintando usted. Vaya a pintar allá el cuarto. Si
Le golpeaste la nariz al niño. Le golpeaste la nariz a Alex. Ay, pobrecito. Un dulce quiere. Dale dulce al carrito. Ahí está. ¿Te lo comiste? Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot. Vaya, Genara, aquí está diciendo que. Hello, Jamie. Hello, Ivania. ¿En qué sección va Jamie? ¿En qué sección va Jamie? Ivania. En la 3.6 los números. 3.6, ok. ¿Y Jamie, en qué sección va? Hi. Hi, what section are you in? What? ¿En qué sección está? 4.8. ¿Y usted, Ivania? 3.6. Ah, ok. Jamie, ¿usted sabe cómo compartir su pantalla? Quiero ver, espéreme. Así como lo hago yo, solo le da clic al botón abajo verde con una flechita en el centro que dice compartir. Sí, yo creo que sí se puede, espéreme, quiero ver. All right. Quiero intentar. Quiero ver. Ahorita. Mm-hmm. Share screen. Ahora share. Selecciono. Share. Acá. Mm-hmm. Ya. Jamie. Sí. Yes. Okay. Hágame un favor. Ayúdele a Ivania a llegar a donde está usted. Ella está en la 3. ¿Qué me dijo Ivania? 3.6. Ok, 3.6. Ayúdemele, Jamie, a llegar a la 4. ¿Cuál está usted? 4.8. Ok, ayúdame a Ivania a que llegue a la 4.8, porfa. Ok, pero ella no lo puede, o sea, ella no puede ahorita porque está en el teléfono y dice que se le es difícil manipularlo. No sé no, si... No. Ella tiene una libreta, libreta y un lapicero en la mano. Ivania. Sí, sí. ¿Tienes una libreta y un lapicero en la mano? Sí, sí. Ok, toma apuntes, toma fotos, toma screenshots. Para que después lo puedas hacer. Jamie, por favor, ayúdame con Ivania. Thank you. Bien. Vaya, Ivania. Entonces. Sí. Susana, ¿en qué sección va? Susana, ¿en qué sección va? En la 3-4. ¿Y Rosa, en cuál sección va? 3-4. Rosa va en la 3-4. ¿Y Susana, en cuál va? 4.6. Ok, Susana. ¿Tú sabes compartir tu pantalla? No. Ok, andate abajo y está un icono que dice Share Screen. Es verde, tiene una flechita. Dale click ahí. ¿En la plataforma? Correcto. En la plataforma de inglés corporativo, no. En la plataforma de Zoom. De Zoom, ok. Abajo. Compartir, that's right. Ok. Después, otra vez, compartir, abajito en la mano derecha. Uh-huh.
¿Compartir otra vez? Sí. Ok, esperamos un ratito. Ahí está. ¡Hey, Susana! ¡Qué cómoda es vida! Cuando sea grande quiero ser como tú. Vaya, ¿y entonces? Vaya, ahora usted le puede compartir a ella el trabajo que usted ya desarrolló en la plataforma. Usted, en la sección donde usted esté, usted puede irse a su pantalla. Ya está en su pantalla. Solamente que yo estoy conectada en la plataforma, pero desde mi compu. Y estoy en Zoom, pero de mi celular. Ah, eso no, no hay problema. Usted puede ver, poner la cámara para que ella vea Zoom. De tal manera que ella pueda ver Zoom. Y póngamela al día a donde usted está. Para que ella esté igual que usted. Perfecto. Ok, gracias. Ya voy a regresar. Voy a monitorear a los demás. Rosa, ¿alguna pregunta? Pues ahí me trabé porque supuestamente las puse bien, pero me dice ella que por el apóstrofe posiblemente no me los acepta respuestas. Sí, correcto. Ahorita les voy a mandar yo un apóstrofe al grupo de WhatsApp. Usted ahí lo pega y lo pone en la plataforma para que no tenga dificultades. Ok. Ok. See you later. Bye bye. See you later. Bye. See you later. Bye bye. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mucho silencio en este grupo. ¿Qué pasó? Básicamente, teacher, se le está apoyando a Juan en los exámenes. Digamos, en la sección 1.8 se le explicó una parte del 1.10. Y así. Okay. Y ahí Juan me dijo que porque tenía unas cositas iba a desactivar su micrófono. Tenía una interferencia por ahí. Juan José. Ok. Traten de ponerse al día. Es correcto. No encontraba el micrófono. Sí, dice, estamos en eso. Ok. Ahora, ¿en qué sección estás tú, Oscar? Es justamente en la 4. ¿Y usted, Juan José? En este momento, 1.13. 1.13, ok. Ah, pues, Oscar, haceme un favor, compartí tu pantalla. Ok. ¿Estás poniendo atención, Juan José? Así es. Ok, comparte tu pantalla, Oscar. Y quiero que Oscar me le ayudes a Juan José a llegar a la 3. Empieza desde el 1, comparte tu pantalla, explícale lo que hiciste, cómo lo hiciste, dale copia, que tome notas, que tome apuntes, para que al fin de la clase él ya esté en la 3. ¿Me ayudas con eso? Sí, teacher. No hay problema. Ok, ya voy a regresar para monitorear. Gracias. Juan José, toma foto, toma apuntes, toma video, escribe en las notas, haz lo que puedas hacer para que el día estés al día al fin de la clase. Ok, de acuerdo. Estamos. Gracias. Okay. Entonces, Oscar, no cambiamos, seguimos como estamos, ¿verdad? Sí, prácticamente se le compartiría pantallas y usted me avisa, digamos, cuando ya termine. ¿Cómo vamos, chicas? Bien. Ok, aquí estoy por cualquier cosa. Ok. Gracias.
Catherine, si puede ponga su micrófono en silencio porque se escucha interferencia de su lado. Okay, sorry, teacher. It's okay. Yo creo que esta estrategia es un poco lenta. En vez de hacer todo esto, mejor que solo le tome foto y después que lo suba a la pantalla, porque si no vamos a estar aquí toda la noche y no vamos a avanzar y el tiempo ya está encima. Y apenas estamos en la 1. Así que mejor que solo le tome una fotito así con el teléfono rapidito o le manda una captura de pantalla al phone del WhatsApp y continuamos, lo movemos. Ya está, ya las fotos ya las tomamos. Iniciamos con esa forma, sí. Ok, continuamos entonces. Sí, continuemos. Perfecto. Sí, continuemos. No paremos, okay. No estemos ahí estancados, no matemos el tiempo, trabajémoslo. Ok. Bueno. Me sale una mano siempre, no sé por qué. No sé si la noche. No veo que están trabajando, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está compartiendo la pantalla? Yo estoy compartiendo la pantalla. Gracias. No veo. Stephanie, ¿no se ve tu pantalla? ¿No se ve nada? Sí. Se desactivó. Aquí está. Ah, ok, estemos pendientes, guys, estemos pendientes, el tiempo va encima y no podemos estar matando el tiempo. En vez de estar aquí en esta pantalla, mejor que le tome una foto, que le tome una captura de pantalla, pero estamos trabajando muy lento. Mejor tómele foto y después lo hace o le tomamos captura de pantalla, se lo manda al WhatsApp o no sé, pero movamos más rápido, girls, come on, aprovechemos el tiempo. Bueno. Y también, Stephanie, veo que se te está descargando tu compu. Carga tu cargador, por favor. Bueno, ahorita. Gracias. Stephanie, sácame este.
All right, movámonos, movámonos. Tómele foto, tómele captura de pantalla. Hagámoslo rápido, lo más rápido posible. No podemos estar en todo esto. Tenemos que avanzar rapidito. Así que tómele foto, tómele captura de pantalla y let's go, y let's go. Ivania, ¿está poniendo atención? Sí. All right, démosle, démosle. Avancemos, aprovechemos el tiempo, que el tiempo es oro. O sea, en el cero no, aquí cerca solo está un guión bajo. Busca el signo de interrogación de pregunta. Signo de interrogación de pregunta está aquí, lo tengo, pero no tiene. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Otro signo tiene? Tiene dos rayitas. Dos rayitas. ¿Dónde lo hay así? No, no. Ese es el que yo estaba usando y el que. Ajá, el que es. Ahora okay, subamos. Ajá, démosle a ver si. Ajá, ahí. A ver si hoy. Siempre me tire error. Siempre me tire error, fíjese, aunque los tengo ya como los que usted tiene. De veras. Sí, siempre me da error. Pero es ese signo el que le está dando problema, entonces. Quizás, fíjese, pero vaya, el iris. El penúltimo es iris, ¿verdad? Y usted okay, lo tiene. No veo que nadie está compartiendo la pantalla en este grupo. ¿Quién está compartiendo la pantalla? Yo, Susana. No se ve nada, Susana. No la tiene, pero yo ya la vi. Esta es la mía. Okay, es que lo que sucede es que ella dice que se le tapa la pantalla de ella. Ok, lo que yo necesito es que ella, cuando usted le comparte la pantalla, ¡pum!, le tome una foto y seguimos. La siguiente, ¡pum!, okay, le tome una foto y la seguimos. ¿Por qué? Porque no podemos estar aquí uno por uno, actividad por actividad. Acuérdense que el tiempo es oro. Ella puede subirlo a su plataforma después. Ahorita lo que usted está haciendo es actualizándola. That's it. Quickly, quickly. Let's go. Okay. Oh. Teacher. Okay. Perdón, teacher. Yeah. Fíjese de que, vaya, yo lo tengo igual que ella, pero no sé por qué me le da error siempre. O sea, okay. Le acabo de compartir. Sí, le acabo de compartir un apóstrofe en el grupo. Ese apóstrofe es el que va a usar. Le está dando error porque tal vez está poniendo el tilde y la plataforma no lo lee. Pero yo ahorita les acabo de mandar un apóstrofe. Usted copéelo y péguelo y allí no le va a dar ningún problema. Ok. No nos trabemos. Cuando tengan cositas así, ustedes tienen que inmediatamente, no esperen. Usted dígame, teacher, mire, estoy viendo lo de ella y estoy viendo lo mío y es la misma cosa, pero a mí me da mal y a ella no. ¿Y por qué? O sea, esas son cosas que usted a la sí me tiene que decir, ¿ve? No va a estar ahí. Yo te mandé a su WhatsApp, teacher. Ah, ok. Las dejo. Trabajemos más rápido. Continúe. Tómele foto y let's go. Perfecto. Okay. Ok, Rosa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vaya, aquí dice que no vamos a hacer nada. Pasémonos a la siguiente. Vaya, si dice que no va a hacer nada, pasémonos a la siguiente. Rapidito, que le tome foto, que le tome captura de pantalla, que le tome notas. Let's go, let's go, let's go. Quickly, quickly, quickly. Move, move, move. Okay. Este es Bruce. Sí. Me costó un poquito Ok, Patricia, estamos moviendo muy lentos. Necesitamos acelerar el proceso. Que le tome foto, que le tome captura en pantalla. Ah, van bien, 414. Ok, no, van bien. Sí, 414. No, van bien. Y sí, esta es la última. Sí, van bien. Sorry. Yo soy el acelerador.
Mucho silencio en este grupo. No entiendo qué está pasando aquí. Estamos haciendo una conversación cada una. No, ahorita lo único que están haciendo es tomándole foto o captura de pantalla al ejemplo o el ejercicio. No vamos a estar pausando, que lo hagan y después seguir. No, no, ahorita no hay tiempo para eso. Ahorita lo que necesito es que se pongan al día. Dalila y Catherine, necesito que mire la foto, tómele captura de pantalla, tome captura del ejemplo y procedemos. Después usted lo va a pasar a la plataforma, pero el tiempo está encima y no podemos estar allí esperando que lo escriba, porque si no, no vamos a hacer nada. Yo lo que necesito es que todos el lunes ya estén en sección 4, no que se estén actualizando, sino que ya estén actualizados. Por favor, procedamos. Sí, 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 ya. Oscar. Dígame, Juan. En la 2.10. ¿2.10? Última, la número 6, creo que está incompleta la última palabra. In front. 2.10. Of the others. Bull. ¿Bull qué es? Es book. Ah, book. Es K. Sí, es con K. Uh-huh. Correcto. Solo así. Book. Book. Sí, esa me la tiraba errónea porque el cuadro solo agarra la U, la rayita de la K. Ok, como no he escuchado el audio. Sí, pero es book, así con... Sí, sí, ya me la apuntó bien, sí. Ok. Vamos a ver así. ¿Ya la mandó? Sí, sí. Ok. Va, entonces entraríamos en la 3. En 3, correcto. 3. La 3, 4. 3, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4. Sí, la... ¿La visualiza bien, don José? All right, vamos bien, me gusta. Sí, me gusta. Sí. Vamos bien, sí. Bien, súper bien. Okay. En la siguiente... En la siguiente es... vamos bien, me gusta, me gusta. That's good, that's good. ¿Hola? Vamos bien, vamos bien. Ok, ahorita sí estamos aquí porque aquí voy yo y estoy copiando. That's excellent, that's what I like, eso me gusta, that's what I like. ¿Cómo vas, Israel? Aquí, avanzando en la plataforma. ¿En cuál sección vas? Ahorita voy en la 3.4. 3.4, vamos a ver. 3.4. ¿Puede ver mi pantalla? Quiero ver. Sí. Ok. Tómale foto, rapidito. Tómale foto, rapidito. Ok, ahorita. ¿Ya? Ok.
Foto, foto. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí. Va. Continuamos. Aquí vas a leer lo que tenés que hacer, decir los números y grabarte en vocal room. Los del video, los mismos del video. Ok, aquí vas a hacer lo mismo, grabarte y bajarlo acá, los números. Aquí vas a dar 5 ejemplos con las preguntas WH, así como ya lo hicieron los demás. Aquí tenés que agarrar la pregunta correcta. Tómale fotos. Ready? Sí. ¿Ya? Ya. Yeah. All right. Gracias. Aquí no haces nada. Aquí haces oraciones con los adjetivos, 5 oraciones, así como los demás. Aquí tenés que escuchar eso y hacer lo otro. Tómale foto, tómale foto. Ya. Ya. All right, procedamos. Vaya, aquí en el examen sí ya no te puedo ayudar. Así que, dele. No. Salud. Okay, gracias. All right, bye-bye. Bye. Tienes que buscar los audífonos que no está ahí donde los tenés. Aquí en mi casa no está lloviendo nada. De verdad que está lloviendo fuerte y no logra escuchar nada. ¿A dónde es que vivís? En Santiago, Texacuango. ¡Ay, qué chivo! Santiago, Texacuango. ¡Damn! Hasta allá. ¿What? Sí, hasta aquí. Que no invite a pupusas, ¿verdad? Ah, sí, ahí hacen buenas pupusas. Dice. En Santiago. En Santiago, pero en la placita. Ah, sí, en la Ceiba. Bueno, ajá, la Ceiba. O no sé si ya no son buenas las pupusas de ahí. La verdad, no, ya no mucho. Ya no. No, sí. Ya no soy la misma señora. Que las hacía buenas. Sí, esa señora se le llenaba un montón. Tenías que estar esperando ahí que para que te sentaran. All right, ladies and gentlemen, is everybody finished? Sí. All right. Any questions? Sí, avanzando, teacher, avanzando. Vaya, ahorita quiero que nos olvidemos de la plataforma. Todo mundo, quiero su atención, quiero que enciendan sus cámaras, quiero verlos, quiero hablar con ustedes. Ok. Ok. Teacher, I have a problem with my camera. Okay. Yo tampoco tengo cámara. It's okay. Okay. Quiero que ahora que ya me imagino que la mayoría de ustedes nunca había estudiado inglés en línea. Quiero que me den retroalimentación. Yo ahora le toca al teacher tomar apuntes. Ahora el teacher está con una página nueva y un lapicero en mano. Porque ahora el teacher quiere retroalimentación de sus alumnos. El teacher quiere saber cómo han sentido el programa, cómo han sentido la plataforma, cómo han sentido
el teacher, cómo han sentido el servicio administrativo. Quiero saber cómo se sienten con esto, porque acuérdense que esto es ayúdame a ayudarte. Right? Como una autoevaluación. Sí, sí, una autoevaluación. Quiero que ustedes me evalúen a mí. Obviamente, no quiero que estén allí como que, ay, todo perfecto, teacher. Sí, teacher. No, yo lo voy a poner cero. Teacher, o sea, no, yo no quiero eso. Cero, o sea, para mí eso no funciona. Yo quiero saber cómo se han sentido, cuáles son áreas de mejora, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo de estos minutos que vamos a compartir. Patricia, ¿podemos empezar contigo? Levantó la mano. Ok. Sí, quizás sentí que en estos últimos días fue un poquito bastante a la carrera, ¿verdad? Mi única observación con respecto a usted, ¿verdad? Es el hecho de que quizás sí, al menos a mí de manera personal me gustaría que cuando nosotros pronunciáramos mal una palabra, nos hiciera esa corrección, ¿verdad? Porque a veces, como estamos aprendiendo, cuando se contractan esas palabras, al menos a mí en lo personal sí me cuesta un poquito y necesito como escuchar cómo realmente se pronuncia, y lo que yo hago generalmente es que tomo nota de cómo se escribe en inglés y cómo lo estoy escuchando como para poder practicar después. Al menos eso es de manera personal. Sí. Y si pronunciamos algo mal, yo al menos que de mi parte se puede sentir con toda la libertad de corregirme, okay, y decirme, no, eso no se pronuncia así, es así. Okay. Al menos ese es mi comentario de manera personal. Thank you, Patricia. Quiero que sepan que yo no estoy poniendo ni nombre ni nada a la par del comentario. Yo lo único que estoy haciendo es tomando nota. Por ejemplo, aquí escribí muy rápido, oral corrections, correcciones orales. Solo eso escribí. ¿Ok? Así que quiero que sepan que esto es anonymous, esto es al aire libre. Lo único que yo quiero saber es cómo podemos mejorar. That's it. That's it. Jamie? ¿Tiene su micrófono en silencio, Jamie? Hola, ya. Sí, sí. Lo siento. Yo lo que quiero es con lo administrativo, porque, bueno, por lo menos a mí sí me costó que me estuvieran respondiendo para la inscripción y todo eso, y que me mantuvieran en, o sea, que me dijeran cómo iba el proceso, y que igual, pues, cuando uno les pregunte algo o sea, por lo menos los que estaban inscribiendo, por lo menos un saludo, o sea, porque yo les preguntaba y les preguntaba, o sea, y solo me dejaban como en visto, ¿verdad? Entonces, o sea, ni siquiera, ni el saludo, ni nada. Entonces, quizás que fueran un poco más atentos en eso, porque la verdad que, por lo menos de mi empresa, pues sí llegan bastantes ahí con ustedes, incluso se quedan hasta estudiando con ustedes después. Okay. Entonces, quizás eso sería como si sí pudieran hacer algo, ¿verdad? Con respecto okay a eso. Gracias, Jamie. Gracias. Bueno. Excelente punto. Gracias. Very good. ¿Alguien más? ¿Otro punto? ¿Otra área de mejora? ¿Algo que sintieron que los incomodó? Que dijo usted, no les, ni les puedo creer, ni les puedo creer, ni les... Sí, Ivania, dígame. Bueno, al menos a mí en lo personal, me cuesta bastante el inglés. Y entonces, por cuestiones de tiempo también, porque como les comentó a algunos de mis compañeros trabajando en pareja o en trío, entonces para mí el inglés es bastante frustrante. Y a mí me cuesta un montón. Entonces, lo que yo hago en la plataforma es ir copiando todo lo que yo veo para ir aprendiendo un poco, ¿verdad? Cuando yo me inscribí en el nivel principiante 1, la verdad es que pensé que iba a ser un poco más sencillo. Entonces, para mí, a mí a mí a la personal me está costando bastante. Voy aprendiendo a mi ritmo y trato de aprender en la medida de lo posible. Bueno, les soy honesta, la verdad es que casi no me queda tiempo para practicar.
Y por eso mismo, que también por eso a mí me cuesta bastante. Entonces siento que hasta cierto punto como que es un poco más, el nivel un poco más alto de principiante, ¿verdad? Yo sé que algunos de mis compañeros ya tienen algún conocimiento. Yo también sé al menos lo básico, pero también hay un montón de palabras que yo voy aprendiendo que son nuevas. Entonces, el ritmo de aprendizaje también se siente como que va un poco muy acelerado, al menos en lo personal. Ok. Mucho contenido para hacer un básico uno, tal vez. Sí. Ok. Sí, quizás sí. Como le digo, al menos a mí lo personal me cuesta bastante. Sí. Entonces, sí. Eso. Teacher, okay. Sorry, sí. Pero ahora que Ivania menciona algo, quizás yo algo que es el hecho, y agradezco bastante, es cuando usted comparte la clase, porque yo le escucho, estoy trabajando y estoy escuchando la clase nuevamente, porque también me sirve a mí para poder escuchar su pronunciación y poder aprender y corregir lo que probablemente estoy haciendo mal. Se le quedó como aprendo yo. Con los podcasts. Ah, ok. Ah, les tengo buenas noticias. Ahora oficialmente me dieron ya mi primer bono. Wow. ¿Quién nos va a comprar? ¡Qué rico! Bravo. Lo va a dividir entre todos. Que comparta. Compartamos. Claro que sí. Vamos a ir a Loquilta a comer pupusas con chocolate. Sí, y ahí a la playa. Porque en el mar la vida es sabrosa. En el mar. Ya lo veo mañana bañándose ahí en la playa. No. Apenas llevo una semana. Mañana trabajo. Ahorita estoy full en esto, así que full en esto. Y ya ahora me dijo el dueño, hey Ruben, good job, se cerró el contrato con el señor Hoffman, ahora te pago tu comisión. Y yo bueno, le podemos dar nuestros números de cuenta. Sí. Referencias. No, sí. Fue buena la comisión. Es fácil. Sí, la verdad que, mira, ganar algo así en El Salvador en 3 minutos, ¿cuándo lo vas a hacer? Jamás. Nos debería enseñar el negocio, entonces. Claro que sí. Si yo les dije, ¿se acuerdan cuando les dije lo que yo hacía? Y yo les dije que el inglés les puede dar futuro. O sea, yo no estaba bromeando. Y mi objetivo es poner mi propia empresa de lo mismo. Aquí en El Salvador. Ahí nos contraten entonces. Ajá, nos contraten. That's right. Pero para poderlos contratar, necesito que aprendan inglés 100%. Ok, los dejo, chicos, que ya me están esperando el otro grupo. Good night. Okay, por favor. Thank you. Bye. Let's go. Y yo mañana estoy conectado, mañana trabajo. Yes. Así que si necesitan ayuda mañana, los que están atrasados, por favor, pídanme ayuda. Yo le voy a ayudar. Bendiciones. I love you all. Bye. 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 Take care. Bye.